Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a ir caminando hacia allá, enseguida les voy a mostrar con quién estoy. Este es el casco antiguo, la zona antigua de Barbate. Bueno, es un lugar precioso, de ensueño, así como lo pueden ver. Esta es la entrada a esta zona, quiere decir que antiguamente esta era la puerta como a la, como al pueblo, como a la pequeña comunidad que había. Bueno, ahora voy a dar la cara. Aquí estoy con Juanita, no se lo van a creer que ella es boliviana como yo. Yo no sé si recuerdan que hace 2 días puse en Facebook una foto, puse una foto con ellos en la que decía que Dios siempre sabe a qué personas ponerle en el camino, ¿no? Así que esta vez he venido con ella, ella vive aquí en Barbate y entonces estoy para hacerles conocer esta zona. Bueno, muy bonita. Bueno, miren, muy pues bonita. Esta es la primera calle Nuestra Señora de la Oliva. Ahí Juanita me va a ir indicando un poco. Hay muchas más calles, pero vean, aquí hay un amigo que me está diciendo que este restaurante Ocio Pizzería es de las primeras. Hola, hola. Buenas tardes, provecho, ¿eh? Hola, gracias. De las primeras pizzerías, me decía, sí. De aquí de Barbate. Sí, de Barbate. De toda la vida, de, sí. De juntar, si funciona la, sí. Todo el año, ¿no? Sí, la montaron italianos. Unos italianos. Sí. Entonces se llama eso así, Ocio. Unos 2 meses, una serie, ¿cómo se llamaba, Juanita? Una serie en la televisión muy famosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde salía Joaquín? Sí. Ay, qué barbaridad. Esta mente. Esperen que ahora yo enseguida les digo y seguro que se ubican. Y hay mucha información sobre Barbate, tiene una historia muy singular, periodos importantes. Este pueblo fue un pueblo muy importante y aquí vinieron artistas de primera talla, Julio Iglesias, Isabel Pantoja, bueno, que tenía un mundillo muy andaluz, muy de flamenco, y vamos a seguir caminando, bueno, a otros lugares. Voy a dejarles un poquito de música, vean nada más qué precioso. Un poquito de música de Andalucía para ir caminando por estos lugarcitos. Venden tapas típicas de aquí, de esta región. Ahora mismo está cerrado. Sí, pero tiene mucha vida. Sí, sí, sí. Sí. Que me está mostrando semana, aquí. Los fines de semana hay actuaciones de flamenco, de baile, de cante y se junta, se todo el junta la ahí. Gente ahí a pasar la Tengo bien, que venir, Juanita, es aquí sí. Mi, lo que los más me gusta. Y no ve ahí y los guitarreos ahí. Ay, muy bonito. La Peña Cultural Decíamos Flamenca. Con Juanita, que la memoria no falla, van a perdonar. Es un poquito la edad y un poquito el despiste. La serie de televisión se llama Perdóname, Señor, ¿no, Juanita? Sí. Hasta el final. Vamos a ir para allá. Muchas gracias. Muy bien. Oiga, explíqueme esto. ¿Cómo se llama esta actriz preciosa? Paz Vega. Voy a dejar una fotito de ella. Qué mujer más hermosa puede estar. Siempre que la veía, de verdad nunca me imaginé que ella ha estado tanto tiempo en Barbate. Qué pena que no llegue. Amigos, miren, esta es una placita que se llama Los Siete Grifos, porque tiene siete grifos antiguamente. Sí, seguro no, sí, tenía. Entremos, pasemos. Aquí nos los va a mostrar los siete grifos. Grifo, seis. ¿Qué más da? Y entonces, esto por esto. Ah, son seis grifos, Juanita. A ver, un, dos, tres. ¿Cómo es la plaza de los siete grifos? Seis grifos. Seis grifos. Ahí está. A ver. Dice, es la primera fuente pública que tuvo Barbate. La original se construye en 1920 gracias a la acción benefactora de don Serafín Romer y Fajo. Primor, miren, hablando justamente de la Peña Flamenca, hoy por la noche hay la actuación en un concierto de este señor Nono García. Voy a investigar sobre él. Para mí es todo esto desconocido, pero vean, esto es lo bonito, ¿no? Que todas tienen sus plantines. ¿Y cómo las riegan, Juanita, allá arriba, ¿no? Yo creo que
tendrán un sistema de riego común para todo, porque toda esta zona lleva esos plantines arriba. Ay, qué bonito. Ay, yo creo que aquí es una paz total. Sí. Vean nada más, este es un estilo bien español, estos marcos en cada puerta. Miren para acá, qué precioso. Pero está muy tranquilo, todo el mundo está en la calle. O descansando. En la playa, ¿no? También. Amigos, hemos llegado a la casa número 1 de Barbate. ¡Oh! Mira, mira, esta casa. Qué bonitos balcones. Ya, claro, está súper, súper remodelado, pero conserva, ¿no? Sí, ese estilo colonial. Es la calle Real número 1. Aquí hay un tablón antiguo para anuncios y están ahí unos letreros que indican que hay en toda esta zona atención con cámara de vigilancia. Y entonces aquí es totalmente peatonal, no entra ningún coche, solo ambulancias. Entrada a una casa, esa de aquí es una red de pescar y le han incrustado unos pompones muy estilo andaluz, pero estas redes las ponían por los mosquitos y las moscas, ¿no? Para que no entren. Entonces así abren la puerta y entra un frescor importante. Si ven, ahí abajo están las boyas. La mayoría de las casas tienen estos cuadros, Virgen del Carmen, por ejemplo, y Sagrado Corazón. Es la patrona de los pescadores, ¿no? Y aquí hay el de Sagrado Corazón. Escuchen, pero esto es en cerámica y los incrustan en la pared. Casi todas las casas tienen, aquí vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver qué santo es. Usted puede leer mejor, Juanita, yo sin lente. Dice, este es nuestro Padre Jesús Nazareno. Padre Jesús Nazareno. Qué pequeñitas eran las puertas. Y acá, como ven, quiero mostrarles, todavía se conserva, aunque está bloqueada esta puerta, se conserva, esta es la red de los pescadores. La entradita, ¿no? Antes se tendía la ropa casi en la calle, ¿no? El lavado de la ropa, porque eran muy pequeñitas, casitas pequeñitas. Es que no hay más patio, ¿eh? Es esto. Hay que buscarlo y el modo. Y comparte. Aquí solo motos, ni siquiera una ambulancia entra. Juanita, y lo que me sorprende es que hasta las puertas pequeñitas, ¿no? Sí, como de gente muy bajita. Ay, qué precioso. Ay, qué puertita, por favor. A ver. Es que quiero que me filme aquí y les quiero mostrar a ellos que yo no quepo ahí. Agárramelo. A ver, les voy a mostrar, chicos, qué tan. Doblada. Yo entraría muy doblada ahí. Cuento, chicos, que aquí no he visto un solo letrero de casa en venta. Yo creo que nadie quiere vender nunca estas casas. Y muchos de los que viven aquí ya viven en otras ciudades más grandes, pero vienen en todo lo que es el verano, ¿no? Sí. Amigos, miren, ya hemos salido del casco antiguo
y quería ir, mientras caminamos aquí con Juanita, quería contarles un poquito. Yo no me sé muy bien la historia, pero es lo que cuenta, bueno, la gente. Esto se llama Barbate de Franco, porque aquí venía Franco a veranear, y entonces era una persona más, una persona común, corriente, la gente le saludaba, era muy comunicativo con la gente del pueblo, pero de alguna manera u otra, cuando se acabó la época de la dictadura, pues ya no se llama, desde entonces no se llama Barbate de Franco, sino solamente Barbate. Así que, por razones obvias, casi es mejor no pronunciar la palabra Franco, porque no les hace mucha gracia. Pero eso, ese era el nombre, el Barbate de Franco. Aquí estoy, sigo con Juanita. Pues entonces vamos a ir hacia donde ya, esto es la última parte de nuestro paseo. ¿Hacia dónde estamos yendo, Juanita? Hacia la iglesia San Paulino y Paulino. La plaza del ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Nunca había oído, parece un nombre brasileño, Paulino. Sí. Y el ayuntamiento y la plaza central. Sí. Esto queda como un poco afuera del casco antiguo, pero en las épocas estaba así mismo originalmente. Nos van a pisar, vamos arriba. Un pueblo pesquero, mira, aquí lo resume todo. Hay un pescador, las redes y esas puntas que ven son puntas como de barco también. Sí, de las barcas. De las barcas, ¿no? El ayuntamiento, la bandera verde y blanco es de Andalucía, la española, y la azul es de la Comunidad Europea, ¿no? Un pequeño lugar para infantes. Esto se llama Plaza de la Inmaculada. Oh, yo es que ando sin lentes, toda ciega. Bueno, amigos, nosotros ya, como toda boliviana, sentada en la plaza. Ay, todos los bolivianos que me vean ya saben, esta es nuestra costumbre, no podemos estar sin ver una plaza y no sentarnos, ¿no? Vamos a pensar, depende de nuestro apetito, unos heladitos, algo dulce, para terminar esta tarde. Nos despedimos. Bueno, muchas gracias por asistirnos. Hasta el próximo video. Chao. Gracias, Juanita, ¿eh? Gracias.